para Juanjo. Estadística. ¿Para qué sirve la estadística? Para contar. Por ejemplo, tú puedes contar cuántos chicos y chicas hay aquí, ¿vale? O puedes contar lo que mide cada uno, o puedes contar y hacer una tabla. Tres chicos y cuatro chicas. A lo que se mide, la altura, el sexo, el tamaño de la oreja, los pelos que tiene la nariz, se le llama variable estadística. Es una variable porque varía para cada uno. Cada uno tiene un número de pelos en la nariz distinto. Y hay dos tipos. Cuantitativa. Por ejemplo, la altura, que lo puedes medir. El peso, que lo puedes medir. La nota de un examen, que la puedes medir. Y cualitativa, que no se puede expresar con números, ¿vale? La altura puede ser 1,50, el peso 50 kilos y la nota un 7. Las cualitativas no se pueden medir, por ejemplo, el color del pelo. Puede ser rubio, moreno, pelirrojo, castaño, pero no es un número, ¿vale? Otra que es la cualitativa. Que sea la ciudad de donde eres, Estepona. Tú no eres de la ciudad 3 ni de la 2, eres de Estepona, de Marbella, etcétera. ¿Vale? Fácil, ¿no? Cualitativas, que no se pueden medir con números. Cuantitativas, que se pueden medir con números. ¿Borro? Tú imagínate que yo... miro aquí la gente que hay y voy a ver cuántas personas rubias, castaño, moreno y pelirrojo hay. Entonces yo cuento y hay dos rubios, tres castaños, cinco morenos y un pelirrojo. Bueno, pues este número, que es el número de personas rubias que hay, de castaño, de moreno y pelirroja, se le llama frecuencia absoluta, el número de personas que hay con esa característica. Me he pasado, me quita un moreno y yo meto un pelirrojo ahora, ¿vale? Y sabiendo la frecuencia absoluta, después de contar a la gente, puedo calcular la frecuencia relativa. Que es el número de personas que hay con cierta característica entre el total de personas. Siempre da un número menor que 1, ¿vale? 0,2, 0,3. Yo te he puesto 10 para que veas fácil cómo se calcula. Difícil esto, ¿eh? ¿Cómo se representan los datos? Yo puedo tener una variable de las alturas, por ejemplo, de unos niños de la clase. Pero como son tantos valores, pues de 1 metro a 1,80 es una tabla muy grande. Entonces lo que hago es agruparlo. Pongo los que miden de 1 metro a 1,10. Los que miden de 1,10 a 1,20. Los que miden de 1,20 a 1,30. Los que miden de 1,30 a 1,40. Y los que miden de 1,40 a 1,50. Y ahora voy a tu clase y cuento, por ejemplo. Juan José, ¿tú cuánto mides? No sé, no sabemos. Bueno, vamos a suponer que midieron 1,45. Y voy contando y voy poniendo, por ejemplo, de esto hay 2 nada más. De esto hay 4. De esto hay 15. De esto hay 7. Y de esto hay 2. ¿Cómo representaría eso en una gráfica? Muy fácil. Esto se le llama histograma. Y lo que hago es una rayita
y pongo aquí los intervalos que hay, de 100 a 110, de 110 a 120, de 120 a 130, de 130 a 140, de 140 a 150. Y luego aquí represento cuántos hay de cada uno. Tendré que hacer hasta 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 y 15. Entonces, de 100 a 110, 2, pues hago un rectángulo. De 110 a 120, 4, pues hago otro rectángulo. De 120 a 130, 15. De 130 a 140, 7, aquí más o menos. Esto está aquí. 140, 150, 2. ¿Vale? Y eso se le llama histograma. Y luego si te coges del punto medio de cada uno y haces una línea del punto medio de cada rectángulo de esto que sale aquí, te salen unas líneas que se llaman polígono de frecuencia. ¿Para qué vale la gráfica? Porque interpretas la información mucho más rápido que mirando los números. Aquí te das cuenta que la mayoría de los niños miden entre 1,20 y 1,30. ¿Vale? Y ahora viene los chulos, chulos. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a hacer parámetros estadísticos. ¿Qué es eso? Vamos a suponer que medimos, a ver qué medimos. Las notas de tus exámenes de matemáticas. Y saca un 6, un 8, un 7, un 9, un 5 y un 7. Esas son las notas que tú sacas. ¿Cómo calculo la media? ¿Cómo calculo la media? Pues la media es sumar todos los números y dividirlo entre cuántos números hay. Entonces la media sería 6 más 8 más 7 más 9 más 5 más 7, que da 42, entre 6 números que hay. ¿Cómo sé yo que da 42? Porque lo he preparado. La media es 7. Yo soy muy inteligente. Digo, yo quiero que la media me dé 7. Te voy a coger 1, que sale 1 de 7, más 1 menos 1, y luego más 2 y menos 2, y me sale la media 7. La moda. La moda es el número que más se repite. ¿Qué número se repite más? Tú no, Álvaro. ¿Qué número se repite más? El 7. Entonces la moda es 7. Y la mediana es el número que está en medio. Pongo todos los números en orden. Hay un 5, un 6, un 7, un 7, un 8 y un 9. ¿Qué número está en medio? No, no hay ningún número en medio. Pero cojo la media de los que están aquí. Si este 7 y este 7, pues la mediana tiene que ser 7. Lo sumo y lo divido entre 2. 14 entre 2, 7. Ya tiene el tema listo.